En el Polideportivo del Barrio La Esmeralda se llevó a cabo la sesión del Consejo de Popayán denominada Cabildo Abierto, la cual había sido solicitada por el Comité Ciudadano por Popayán, representado por Alonso Osorio. Los ciudadanos cumplieron con el derecho de participar en ese espacio de deliberación y discusión de temas de interés público, en este caso, el avalúo catastral e impuesto predial. La Vía Noticias, que está en todas partes, y en esta oportunidad aquí en el Polideportivo del Barrio La Esmeralda, donde se lleva a cabo el Cabildo Abierto. Nos acompaña el ingeniero Ricardo Celis para que nos entregue detalles, usted como participante, como ciudadano doliente de este tema, cómo ha analizado la situación hasta el momento. Ingeniero, bienvenido a La Vía Noticias. Muchas gracias a ustedes, a toda la ciudadanía, y quiero dejar claro que al unísono todos los que han intervenido hemos pedido la suspensión de la actualización catastral y que se cobre con el año 2021, dado que ha tenido muchos problemas de interventoría y muchos problemas de avalúos catastrales comerciales y por consiguiente avalúos catastrales que generan el pago de los impuestos. ¿Qué conclusiones o qué respuestas posibles se pueden dar al final de la jornada? Esperamos que la administración tome una decisión, porque hay un sentimiento, como les digo, unánime de que se suspenda. Ellos podrían hacerlo, y si no, esperar que las instancias judiciales, porque lo que es cierto es que todos estamos dispuestos a pagar el catastro, pero que sea justo y equitativo. Justo, todo el mundo sabe que es justo porque los predios tienen un valor comercial. Lo que no puede ser es que supere el valor comercial y sobre ese valor adicional se nos cobre un impuesto de un predio que no vamos a poder vender a esos precios. Oiga, hay un inconformismo y es lo que hemos escuchado por parte de los presentes aquí en el Polideportivo, la no presencia del IGAT a nivel nacional, solamente está la regional. Desafortunadamente, el IGAT fue el que hizo el contrato y tiene que estar presente porque nos tiene que decir cómo fue que hizo los avalúos. Sorprendente es que usted haga una reclamación a mediados de septiembre, pague un levantamiento topográfico, pague unos avalúos para demostrarle al IGAC que su bien no vale tanto y después de 6 meses el IGAC nunca contesta. Además, el IGAC tiene un problema gravísimo con la ciudad de Popayán y es que nos atiende en el andén. En la pandemia ya pasó, nos atiende un vigilante en el andén con unas fichas a las 6 de la mañana. Eso es la única entidad que está haciendo eso y entonces se volvió una entidad de andén. Eso no puede pasar, que nos atiendan como debe ser y con un solo funcionario para atender todo este problema, que son muchísimos predios. Y continuando aquí en el Polideportivo del Barrio La Esmeralda, vamos a hablar con un representante de la zona rural en este momento, Diego Cabezas, del corregimiento de Cajete, zona alta. Diego, ¿cómo ha analizado usted esta parte, el desarrollo de este cabildo y que no se pudo inscribir usted, por lo cual no puedo participar? Buenos días, muchas gracias a este medio de comunicación de mostrar la realidad. Sí, es algo raro que un cabildo abierto, donde abren un LIM, lo cierran, donde supuestamente la participación de los líderes rurales ha sido muy nula y nos damos cuenta de que la gente se inscribió pero no está participando. Y como zona rural es agravante, yo creo que ustedes lo escucharon en las familias campesinas, lotes, parcelas y pequeñas fincas pasaron avaluadas hasta de un 2000%. ¿Qué quiere decir que un 2000%? Una finca que costaba 13 millones, 14 millones, pasó a valer 2000 millones. ¿Sí? Familias que le están cobrando las quebradas, le están cobrando el río Cauca. Eso es algo ilógico, que una zona tan influyente como es Cajete, que Cajete también tenemos un grave problema, que es una zona de alto riesgo. No está sacada del municipio ni el departamento porque aparece como zona de alto riesgo. Y además está llegando a las economías a partir, porque las fincas las están diciendo vendamos porque nos subieron. Entonces una finca que normalmente costaba 60, 70 millones, ahorita la dispararon. El precio muy alto y está afectando psicológicamente a las familias, económicamente, financieramente, y la zona rural, la zona suroccidente, quizás está siendo afectada un 100% este tema del predial.